pondrán violentamente enfermos antes de media hora. ¿Es muy grave, doctor? Extremadamente grave. Empieza con algo de fiebre, se queda en la garganta. Cuando el virus penetra en la sangre, la víctima se marea y comienza a sentir picores y convulsiones. El veneno actúa en el sistema central nervioso y entonces causa espasmos musculares, seguido de un asqueroso babeo. En ese momento se colapsa todo el sistema digestivo acompañado de flatulencia y ventosidades incontrolables, hasta que al fin el pobre desgraciado queda reducido a un tembloroso pedazo de jarrón.